situación que hay hasta el momento es que todas las sesiones están llenas en nuestro recinto y tenemos aproximadamente los estudiantes de psicología, educación física, del área de enfermería y otras áreas de diferentes carreras de nuestro recinto, que hasta el momento hay muchos estudiantes que no han podido seleccionar. Y a pesar de que tienen el espacio abierto para entrar y seleccionar su materia, pero cuando accesan a la página le dicen que todas las sesiones están cerradas. Por lo que es lo que nosotros en el día de hoy nos vamos a reunir con una cantidad de estudiantes, específicamente el área de psicología, para tratar el tema y ver cuál es la situación. Y hacemos un llamado a los estudiantes que aún no han podido seleccionar ninguna materia, que se acerquen a nosotros para nosotros canalizar con las autoridades y resolver esta situación. Grandes expectativas tenemos. El semestre 2019-1 se inicia con la sociedad franco-macorizana y regional muy pendiente de lo que se está haciendo en la UAS Recinto San Francisco de Macorís. La comunidad universitaria también expectante. Pero mejor que lo que hemos iniciado no podía ser. En más de 25 años, así sin mucha fundamentación, es posible que no se iniciara ningún semestre un 22 de enero. Durante esta gestión que abordamos el segundo semestre, se ha iniciado el mismo día que se produce la convocatoria, el flujo de estudiantes, de docentes, el personal administrativo ya se había reintegrado a sus labores. Se puede considerar una participación masiva tratándose del primer día. Ya quedó atrás algo que durante 48 años permaneció en lo que la sociedad conoce como el CURNE, que era que la primera semana no se impartía docencia. En términos de los retos, estas autoridades que dirigimos este recinto, tenemos la obligación de responder a la sociedad en cuanto a lo que prometimos, que garantizaríamos una universidad donde la excelencia, donde la calidad predominaran.